Il castillo Ursino fu costruito por voluntad de Federico II de Svevia entre 1239 e 1250. En el contexto de una campaña de fortificación de los límites del imperio. Originariamente, el edificio surgía muy cerca del mar y estaba rodeado por un foso y por fortificaciones defensivas muy avanzadas. Durante la erupción de 1669, fue rodeado por la lava y la colada, que llegó hasta el mar y lo alejó de este aproximadamente unos 100 metros. Después de un largo y esmerado trabajo en el campo de excavaciones, el castillo volvió a tener su aspecto original. En los años 30 del siglo pasado, el edificio fue restaurado y desde 1934 si è convertito nel Museo Civico Ciudadano. En sus salas están expuestos restos de edad griega y romana, obras de varias épocas y otras que representan la más alta producción artística catanesa. The Castello Ursino was built by order of Frederick II of Schwaben between 1239 and 1250 to fortify the areas along the borders of the empire. Originally, the castle rose by the sea and was surrounded by ditch and by very advanced defensive works. During the eruption in 1669, it was surrounded by the lava flow, which proceeding towards the sea distanced the castle from the shore of several hundred meters far from the sea. During 1400, the castle hosted the Aragon royal family members. Later, it became a garrison's headquarters and as a prison. In the 30s, the castle was restored and it has become, since 1924, a civic museum. In its halls, there are exhibited archaeological finds from the Greek and Roman period. Works of art from different historical periods, which are high proofs of the Catanese artistic production.